En estos momentos, tú eres pariente de Johnson. ¿Qué tú eres de él? Yo soy su hermano. El nombre tuyo es Alberto Carmona. Alberto Carmona, sí. Yo le hago un llamado al jefe de la policía. Yo le hago un llamado al señor presidente Luis Abinader. Aquí agarraron un joven trabajador conocido por el pueblo entero en una redada a las 9 de la noche. Se discutió con el policía, lo soltaron a las 12 y lo asesinaron como un perro delante de sus hijos. Hay 6 cámaras, hay un banco al frente con 4 cámaras, 2 comercios y todavía hace más de 3 días que la familia no le aceptan una querella formal. Nosotros le pedimos a la autoridad que justicia, que no fue un perro que mataron, fue un hombre privado. Eso ocurrió hace exactamente 8 meses, cuando Alberto Carmona, ese joven que ustedes vieron en pantalla, fue y organizó con la gente de su pueblo, de Villa Altagracia, una marcha protestando por el asesinato de su hermano, Ramón Carmona, asesinado por la policía de una manera cobarde, porque ese joven había salido de trabajar, lo agarran preso por el toque de queda, lo llevan al cuartel. Vamos a poner la fotografía del joven para que lo veamos. Lo llevan al cuartel, él se queja, él dice que él no merece estar preso. Tenemos la fotografía de él, de Ramón. Dice, yo no he hecho nada. ¿Por qué ustedes no van a los puntos de droga donde el coronel Mariñez cobra? Eso marcó su sentencia de muerte. Lo liberaron, se fue a su casa y cuando iba llegando a la casa, entonces fueron y lo mataron. Y uno de ellos le dijo a la familia que era orden del coronel Mariñez. Sin embargo, 3 días después, ustedes vieron ahí, no le aceptaban la denuncia a la familia. Vamos, señor director, con las imágenes del inicio de esa protesta, con las que estoy comenzando hoy, porque es un tema relevante y hoy ha adquirido otra dimensión en el sentido de que hemos conversado con Alberto Carmona Correa, el joven que vieron ahí, hermano de esa víctima. Él organizó 4 protestas como esas en Villa Altagracia y recibió un mensaje del coronel. Si sigues, te mato. Tuvo que irse del país y en este momento tiene condición de asilado en Francia, donde él le enseñó a las autoridades francesas las imágenes del asesinato de su hermano que aquí no quisieron ver. Vengan conmigo. No quisieron verla. Muy buenos días para todos ustedes, los que están a través de Teleradio América 4512, dependiendo de su señal de cable, y los que están a través de mis redes sociales, particularmente a través de mi canal de YouTube. Muchísimas gracias, aquí estamos para decir la cosa como es. Esto no es un negocio, no se negocian ni las palabras ni los silencios, aquí estamos diciendo lo que ocurre. Y esto que estamos mostrando hoy es de alguna manera un caso que puede ilustrar, como probablemente ningún otro, el nivel de impunidad que llegó a alcanzar la dotación policial de Villa Altagracia. Pero no es solo en Villa Altagracia, ocurre en cualquier parte. Ayer lo veíamos, en Guaraguao de Villa Trina, en San Francisco de Macorís. Los puntos de drogas, decía el señor, son libres. Y decía alguien, la policía cobra, dijo, no lo sé. Y decía, en el bar donde mataron a 4 jóvenes, tenía las puertas de atrás abiertas y las de adelante siempre cerradas, en toque de queda. No lo sé, si le pagan a la policía. Y la señora decía, todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo lo sabe. Entonces, en el caso que nos ocupa al comenzar este programa del día de hoy y que nosotros veíamos esa imagen de esa protesta, son 4 protestas como esa. Hay muchas imágenes en redes sociales de cuando estas protestas se produjeron en Villa Altagracia, pero no le hicieron caso. Lo que hicieron fue que al joven que motorizaba la protesta lo intimidaron. En Villa Altagracia mucha gente no quiere hablar. Hay varias familias que tienen a sus muertos, porque son gente pobre y que no tenían, digamos, un liderazgo. Con el tema de los evangélicos, una pareja de esposos, fue que no pudieron crear un cuento. Y aún así, dicen que lo recibieron a tiros, que ellos vieron un carro, que el carro Sonata le disparó, que ellos se pusieron a disparar, que se bajaron, cuando subieron había otro carro. Es una historia que ni en las películas más fantasiosas aparece. Yo quiero compartir con ustedes la entrevista que realizábamos esta mañana al joven Alberto, desde Francia. Está en Francia, con la diferencia de horas, hablamos con él.
para él decir lo que ocurrió después de todas esas protestas. Hasta que logramos ese contacto, habíamos tenido noticias de su arrojo al convocar cuatro protestas, de sus declaraciones, diciendo mi hermano no es un delincuente, a mi hermano lo mataron porque lo agarraron un toque de queda y lo hicieron salir del cuartel y después lo mataron delante de sus hijos. Pero hoy la cosa es como que recrudece el nivel de victimización al que se puede llegar. Yo me pregunto, ¿dónde ha estado el Ministerio Público de Villa Altagracia durante todo este tiempo? ¿Dónde ha estado? ¿Y dónde ha estado la gente del liderazgo político de este país? Porque es gente que vive muy al margen de lo que le pasa a los ciudadanos. Eso no es ni un país democrático, ni un país decente, ni es país donde pasan estas cosas simplemente, y hay familias que viven la tragedia que le tocó a la familia de Ramón. Vamos a escuchar esa entrevista que la realizábamos esta mañana junto a Uchi Lora y Carolina Santana, y que a mucha gente yo sé que le ha dejado consternada, y yo quiero que este programa también testifique que eso ocurrió, que eso pasó, y que el Ministerio Público tiene que revisar los pasos que dio. Yo me encuentro aquí en Francia, mi nombre es Alberto Carmona Correa, hermano de los hijos que mataron 5 meses antes de la pareja de esposo que asesinaron en Villa Altagracia. Cuando mataron a mi hermano, yo me dirigí al país, me di cuenta que mi hermano lo mataron abusivamente. A mi hermano lo agarraron a las 9 de la noche y luego mi hermano estaba protestando porque salía de su trabajo y lo soltaron y lo persiguieron hasta su casa y lo ejecutaron delante de sus hijos. Y yo fui a Villa Altagracia y hice 4 manifestaciones pacíficas en Villa Altagracia. Y el coronel Mariño me dijo que yo sería el siguiente. Me mandó a decir con un cabo de la policía que si yo sigo hinchenchando, que yo sería el siguiente muerto en Villa Altagracia. Y me dirigí rápidamente en Francia y me dirigí a los servicios de derechos humanos aquí. Y soy prácticamente un refugiado político. Los franceses me indicaron de no entrar a mi país hasta que el caso no se aclare. Yo tengo miedo de ir a mi país porque tengo entendido que el coronel Mariño todavía no está en los banquillos de los acusados. Y yo me encuentro en Francia, refugiado político, sí, sin poder ir a mi país, manteniendo los hijos de mi hermano. Alberto, yo pido que sea la justicia. Alberto, perdona, el coronel Mariñez fue arrestado en el día de ayer por el caso de los hermanos de la pareja de esposos evangélicos. Quiero preguntarte en ese sentido si ustedes tienen un proceso abierto en la justicia contra él y por qué no había sido llamado por ningún juez ni había pasado nada por la muerte de tu hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos de recursos pobres. No hubiera pasado el coronel Mariñez a un juez, yo lo denuncié legalmente con un abogado, lo denuncié en la fiscalía, de ese asesinato que fue que lo mandó a ejecutar a mi hermano. Y no hay ninguna respuesta. El coronel Mariñez siguió operando en Villa Altagracia y luego mataron a esa pareja de esposo. Yo lo que quiero es que las autoridades de República Dominicana me digan si yo puedo ir a mi país con seguridad. Con seguridad. Si yo puedo entrar a mi país. Hay un proceso. Me dieron un año de medida de cohesión el que mató a mi hermano en la fiscalía y lo destituyeron de la policía. Y él se encuentra en una base militar afuera tomando alcohol. Ese muchacho se llama, el policía que mató a mi hermano, se llama Mareni Martínez, un cabo de la policía, asesinó a mi hermano. Cuando yo hice las manifestaciones todavía él andaba haciendo servicio con la arma larga y protegido por el coronel Mariñez. Entonces yo quiero saber si la autoridad me dice, ven, tú puedes entrar a tu país que no te va a pasar nada. Yo tengo miedo, yo me encuentro ahora mismo aquí en Francia, aquí son las 12 y 35 del día. Yo me encuentro aquí prácticamente clandestinamente porque yo lo que tenía era una visa por 6 meses y pedí asilo político. Y yo quiero entrar a mi país a atender a mi mamá que ahora sufre del corazón y vive enferma con ese problema. Yo pido que se haga justicia y que la autoridad me diga que entre a mi país, que si yo puedo entrar. Yo prometí no entrar a mi país porque tengo miedo. Alberto, no entra a mi país hasta... Sí. ¿En qué circunstancias matan a tu hermano? ¿Qué dijo el Ministerio Público cuando ocurrió? ¿Cuál fue la versión que dio la policía? ¿Cómo ocurrieron los hechos? Porque dices que lo mataron incluso frente a la familia. ¿Por qué ellos hicieron eso?
Bueno, la policía dice que mi hermano tenía un arma de fuego y había 4 cámaras donde mataron a mi hermano, la del banco de reserva y la de la bomba Texaco, que grabó el hecho. Lo grabó el hecho y se ve claramente cuando el policía, después que mata a mi hermano de 4 disparos, mi hermano con la mano arriba, que justo le dieron un disparo en la mano porque se tapaba el cuerpo con la mano, se ve claramente cuando el policía, después que lo mató, con la mano izquierda sacó otra pistola y tiró 4 tiros para arriba y se llevaron a mi hermano preso directamente a la morgue. Así sucedió el hecho. Simplemente porque mi hermano, cuando salió de trabajar, él era cobrador en una agencia de motores. Cuando salió, terminó de cobrar, que iba para su casa, lo agarraron preso. Mi hermano le dice que él trabaja en esa agencia, que ustedes lo conocen, que por qué. Y siguió hablando. Parece que dijo que Coronel Mariñez cobra droga en los puntos. Pues bueno, lo soltaron, lo persiguieron y lo mataron. Cobra droga, le dijo al coronel Mariño, ustedes cobran droga en los puntos, ¿por qué no van a los puntos y agarran los vendedores de droga? Yo que vengo de trabajar, me cogen preso. Y lo soltaron, lo siguieron hasta su casa y lo mataron frente a sus hijos, frente al banco de reserva y la bomba te saco. Ahí mataron mi hermano. Esa fue la declaración que yo di en la fiscalía, porque es el ley. Frente a su casa. Ahí frente a sus hijos, frente a su casa, lo mataron. ¿Cuántos hijos tenía su hermano y qué edad tenía su hermano? Bueno, mi hermano tenía 41 años y tenía 7 hijos. Wow. 7 hijos tenía mi hermano, 7 hijos pequeños. ¿Y los hijos? Los hijos que fueron testigos del homicidio de su padre, ¿qué edades tienen? Bueno, la niña tiene 11 años, tiene una niña de 11 y otra niña de 14 años que presenció el hecho. Y su ex esposa, donde le llevaba la pensión alimentaria por sus hijos, estaba ahí presente también cuando lo mataron. Todos fuimos a la fiscalía y declaramos. Los menores no lo dejaron declarar porque eran menores de edad. Bueno, y ahí está la cámara que describe todo el crimen que se cometió. Ahí está la cámara que lo describe. Entonces yo en ese caso lo que hice fue un poco de manifestaciones allá en Villa Altagracia, con todos los medios de comunicación de Villa Altagracia, y el coronel Mariñez dijo que él no tenía ningún vínculo que ver con eso, que él no dio orden de que mate mi hermano. Eso fue lo que declaró el coronel Mariñez a la entrevista de un periodista de Villa Altagracia, y bueno, y se quedó así. El mensaje que él le mandó a usted, de que si usted seguía reclamando, era el siguiente: ¿a través de quién se lo mandó? Me lo mandó con un cabo de la policía, que le dicen Bulín, me mandó el mensaje. Fueron allá fuertemente armados a mi casa, una patrulla, y me dijeron: Alberto Carmona, ¿se encuentra? Yo, sí, señor. Venga, salga. Yo le dije: no, yo no salgo de mi casa. Y desde la galería me dijo: oye, el coronel Mariñez te mandó a decir que si tú continúas acusándolo, tú serás el próximo muerto. Wow. Que mejor que me quede callado y me tranquilice. Entonces eso fue lo que yo lo que hice fue que me fui en condeno de una hermana al campo y luego cambié mi billete y regresé aquí en Francia con miedo de retornar a mi país. Usted dice que tiene asilo político. Ese asilo, le han dado asilo político regular. O sea, las autoridades francesas, como se le ha vencido su visado, ¿lo reconocen como un asilado? Como un asilado, me reconocen como un asilado. Me dieron un asilo político, yo le mostré los videos de la muerte de mi hermano, le mostré las manifestaciones. Wow. Y las acusaciones. Ahí, bueno, me dieron asilo político, me dijeron que no entre más a mi país y tengo que ir el lunes a buscar un papel como asilado político aquí en Francia. Y yo lo que quiero es retornar a atender a mi mamá y mi sobrino, que se quedaron huérfanos, que no tienen el sustento de cada día. Este caso está en la justicia, o sea, el Ministerio... En la justicia, pero no se acusó el coronel Mariñez, quien se acusó fue el policía, que mandó el coronel Mariñez a asesinar a mi hermano, Mareni Martínez. Se encuentra en una base militar en Mano Guayabo, se encuentra detenido. El que mató, nada más uno. El que mató, nada más uno. ¿Cuántos policías estaban en el lugar del hecho al momento de matar a su hermano? Una patrulla motorizada, 2 policías.
Nada más se encuentra un solo preso. Porque según tengo entendido, el otro dijo delante de la esposa de mi hermano, la esposa, la mamá de sus hijos, que le preguntó a Marilyn Martínez, ¿qué fue que tú hiciste? Él le dijo, vaya para el cuartel, esto es orden del coronel. Wow. Y eso fue lo que él dijo en el tribunal, el muchacho. Que era orden del coronel Mariñez. Que era orden del coronel, vaya para el cuartel. Lo mandó para el cuartel, recogió los casquillos, recogió, limpió el crimen y El mismo. ¿Usted sabe de otros muertos en Villa Altagracia por el coronel Mariñez? Sí, el coronel Mariñez, después que llegó a Villa Altagracia, tiene una lista de más de 12 muertos, de 12 jóvenes muertos injustamente, que la familia no ha podido reclamar nada, con miedo y de gente de bajos recursos, que no ha podido hacer nada. Si yo no me encontrara en Francia trabajando, tampoco yo mismo pudiera hacer nada, porque yo llegué fue con 2-3 pesos buscando ayuda y la juventud se tiró a la calle junto conmigo con pancarta, pacíficamente hicimos 4 marchas de frente a la fiscalía. Por eso se encuentra preso el policía que mató a mi hermano, supuestamente preso, que tengo fotos aquí que le mandé ya a todos los periodistas, fotos donde está el cabo Marilyn Martínez disfrutando con cerveza. Van a visitarlo, todo bien, tranquilo. Yo aquí como ciudadano de República Dominicana, yo reclamo justicia. Yo reclamo que eso se haga justicia, que se haga algo para que se acaben esos crímenes impunes. Uno tiene miedo ya, la juventud tiene miedo salir a la calle, a la policía. Miedo a la policía, porque la policía dispara en Villa Altagracia. En el tiempo de Mariñez, que estaba de servicio en Villa Altagracia, pues la policía no te preguntaba, primero dispara y luego te lleva muerto o malherido al hospital. Yo tuve que dejar el país, abandonar a mi mamá, a mi familia. Yo me encuentro solo aquí en Francia, afiliado político. Yo quiero que las autoridades me digan cuándo yo puedo entrar a mi país, si puedo entrar en seguridad, porque yo tengo miedo con las 4 marchas pacíficas que yo hice. Allá están los videos, están las pruebas. Me siento impotente, lejos de mi familia, y yo quisiera atender a mi mamá y mi sobrino, que están huérfanos, mi familia son muy pobres. Yo me encuentro aquí, quisiera que se haga justicia por la muerte de mi hermano. En Infebles, la cosa como es. Un testimonio sobrecogedor, de verdad, que lastima, que ofende. Ese testimonio, mucha gente me ha escrito esta mañana que ha llorado cuando lo escuchó llorar y que se sienten afectados por esta realidad. Nosotros tenemos imágenes de varios casos de Villa Altagracia donde gente que fue apresada viva fue asesinada. Creo que también el pobre desempeño del Ministerio Público en las provincias, que a fin de cuentas de ellos también como si fueran parte del miedo, deben crearse unidades especializadas si es necesario, pero esto no puede seguir siendo parte de la vida del país. La gente no puede seguir viviendo este tipo de cosas. Eso es evidente. Es una vergüenza para la República Dominicana que las autoridades francesas hayan valorado el riesgo de esta situación y hayan decidido otorgar asilo porque no fue capaz el país de garantizarle seguridad a este joven por organizar. Esa es una de las 4 protestas que organizó con toda razón frente a la fiscalía y que fue lo único que hizo que la fiscalía, al menos a uno, lo llevara a prisión y que ahora vive una situación de prisión privilegiada en una cárcel donde están la mayor parte de los policías que han cometido estos actos. El nombre de él es Alberto Carmona, su hermano era Ramón Carmona, fue asesinado hace 8 meses en Villa Altagracia. Después de ser arrestado, salía del trabajo, fue arrestado porque violaba el toque de queda, le llevaron al cuartel, él decía, no me apresen a mí, yo no estoy en nada, apresen a los de los puntos de drogas donde Mariñez cobra. Eso ha salido ahora otra vez y todo lo dice. Lo dejaron ir, le dijeron, ah, no vayas. Lo dejaron ir y frente a su casa fueron y lo mataron. El país no se merece ese tipo de comportamientos. Hoy estamos viendo lo que le pasó a esos evangélicos, eso es el fruto de la impunidad de este caso.
pesan los muertos sobre la conciencia de todos los funcionarios públicos de este país que colaboraron, que fueron padrinos de Mariñas. Tengo entendido que una autoridad de ahí, de San Cristóbal, otro de una entidad de aquí del Distrito Nacional, se convirtieron en sus padrinos haciendo sala y buscando apoyos para que permaneciera en la policía, a pesar de que en el año 2012 una investigación dada a conocer por la Dirección Nacional de Control de Drogas ya decía que estaba vinculado al narcotráfico, lo que le acusó públicamente. No estoy diciendo nada que no se sepa, basta poner el nombre, y ahora todos los medios lo revelan de nuevo por el asesinato de una pareja de esposos que no merecía morir. Evidentemente todos dijimos, cuando vimos a ese caso, pudo haber sido cualquiera de nuestras familias, pudo haber sido su hijo, pudo haber sido su abuela, pudo haber sido su hermano, pudo haber sido cualquiera. Bastaba que fuera un carro blanco que ellos decían que andaban buscando y sin mediar palabra no les permitieron bajar los vidrios y le dispararon. Afortunadamente sobrevivieron dos de un grupo de predicadores que venía de un campo de Villa Altagracia. Ese testimonio valió para conocer lo que pasó exactamente ahí dentro, que la joven Elisa, mientras moría, lo único que hacía era rezar, porque ella era una predicadora. Y todo el mundo se puede sentir conmovido con ese testimonio. Y todo el mundo puede entender que ni siquiera rezando puede estar seguro en una situación de esa naturaleza. Y el país se movió, el presidente cogió un pique y se ha dicho que la reforma policial es una prioridad de este gobierno. Pero hay muchas cosas que reformar aquí, además de la policía. La policía no es sola, la policía. Eso no pasa solo con una policía. Eso pasa porque hay un permiso social para que a la gente pobre se le mate en la calle. Eso pasa porque hay un ministerio público que no cumple con ese tipo de responsabilidades cuando está en las provincias. ¿Dónde estaban esos ojos? Eso pasa porque hay actores políticos que se dedican a ser padrinos de delincuentes. Eso pasa por eso también. Ojalá y salieran los nombres de cada político que le protegió, de cada uno de los que le hizo sala a cada jefatura de policía. Porque un año después de ser denunciado por la DNCD, ¿saben lo que pasó? Un año después vino una jefatura de la policía nueva y le dio un fusil. Fusil que ahora aparece vinculado al más reciente crimen. Esto no es responsabilidad solo del coronel Mariñas. Mariñas, a fin de cuentas, es una ficha, es un hombre. Es una persona que ahora va a enfrentarse a la justicia porque ayer fue arrestado por el Ministerio Público por la muerte de esos dos pastores. Y usted podría decir, bueno, pues si lo apresaron ya, se soluciona el tema. No, es que no es, la matriz no está en él. Es más allá de él, le pasa a él, está muy por encima. Es un sistema profundamente corrupto. Y uno lamenta que un ciudadano dominicano decente, trabajador, tenga que exiliarse fuera del país solo por el hecho de reclamar justicia para su hermano. Eso dice mucho. Y de que alguien sea arrestado y se reclame, y diga una cosa que además era cierta, sea despachado y asesinado frente a una niña de 10 años de edad y un hijo de 14, que le han dañado la vida para siempre. Un país no se merece esas cosas. Yo no sé lo que sentirán ustedes, pero mi sensación es de una gran tristeza por este tipo de casos. Una gran tristeza porque nosotros creemos que estamos hablando en democracia y este país, desde que salió de la dictadura, ha tenido mucha gente que ha trabajado por la democracia y se habla mucho. Acudimos a elecciones libres y votamos por presidentes que no son tales, porque donde pasa eso tampoco hay presidente. No, donde pasa eso que le pasó a ese joven, no hay Estado, no hay gobierno, no hay defensa. Donde eso le pasa a un infeliz. Tampoco hay prensa. Tampoco hay prensa. Tuvo que irse porque su voz era silenciada. No bastaban los medios de comunicación desde Villa Altagracia. Es que todos, a fin de cuentas, en algunos momentos es como si los oídos estuvieran llenos de una cera impenetrable que no permite oír cuando las cosas pasan. También hay que reformar eso. La capacidad de asombro. No digamos que eso es normal, eso no es normal y eso no puede ser. Y vivir decentemente va a implicar otros modelos y otros estilos si queremos respetar a la gente. Es que creemos que lo que ocurre en el país es lo que sale en los periódicos y es lo que ocurre en el centro de la ciudad de Santo Domingo, que ni siquiera en la periferia, solo en el centro, hablando los políticos unos de otros, diciendo en el chisme, en la vaina. Y a fin de cuentas, la verdad, el café se está moliendo de ese modo en muchas comunidades. Puede ser en Villa Altagracia, puede ser en los Guaraguaos, puede ser en un campo de la Altagracia, puede ser en Miches, puede ser en San Francisco de Macorís.
puede ser en cualquier lugar y en cualquier rincón, se cuece una injusticia ante nuestros ojos. Ese testimonio, esa narrativa, eso que contaron, esas imágenes, esos gritos de esos jóvenes, expresa de verdad una gran impunidad. Y un cambio necesario tiene que ser ese. Y repito, no basta ni con la policía, ni siquiera basta con la gente que ha hecho esto. No basta ni siquiera con la policía. Tiene que pasar incluso un sedazo por el mismo Ministerio Público. Porque esto cuestiona a cada fiscal que no recibía la noticia, que no recibía la querella. Porque le parecía que ya, que eso se quede así. Y eso en los países suele pasar con la gente más pobre de las comunidades. Yo me voy a la pausa, regreso de una vez. Quiero hablarle de otros temas.